señores. Entonces estoy aquí entrando ahorita en la casa de Franco Montoro y vamos a grabar entonces un especial de cocina de escape con Franco Montoro. Vamos a ver qué nos prepara el día. Estoy entrando acá a la cocina y aquí está Franco. Hola amigo, ¿cómo están? ¿Qué más, Franco? ¿Cómo está todo? Bien, bien. Soy Franco Montoro y bueno, aquí estamos en el programa Vía Escape para prepararles unas recetas muy ricas italianas. Italiana un poquito mezclada con francesa, pero de eso se trata la cocina, pues divertirnos, inventarnos un poco, reinventar lo que ya está inventado. ¿Y qué vamos a hacer hoy, Frank? Bueno, vamos a hacer como entrada, vamos a preparar unas crepes aromatizadas con tomillo. O sea, la crepe, después ya se lo explicaré con más calma, son crepes aromatizadas con tomillo y con un relleno simplemente de champiñones al ajillo con queso de cabra. Eso es como entrada. Y después vamos a preparar dos risotos, puesto que tenemos dos tipos de comensales hoy. Están los vegetarianos y estamos los que comemos carne, que en eso yo me sumo. Entonces vamos a preparar para los vegetarianos, vamos a hacer un risotto verde, hacer un risotto concentrado de muchos verdes, de muchos sabores italianos básicamente, donde va a haber espárrago, va a haber brócoli de Bruselas, va a haber espinaca, todo eso en conjunto para lograr una sazón bien, bien fuerte en color verde. Y el risotto de carnes, va a ser un risotto de carnes y pollo, perdón, se llama risotto barbacoa. Es un risotto también muy simple, de una cocción sencilla, pero donde el ingrediente principal es la mezcla del pollo y la carne. Y bueno, después se va a acompañar con dos tipos de queso que ya los vamos a comentar. Señores, más nada menos. Entonces bueno, vamos a ver qué nos está cocinando ahorita Franco. Y buenas noches, Franco Montoro. Bueno amigos, aquí estamos en la cocina y les voy a explicar un poquito lo que tienen que hacer previamente, lo que llamamos nosotros el samplas, que es simplemente una previa preparación de todos los ingredientes y las cosas que llevan una precocción antes de irte al plato principal o hacer el plato, lo que en este caso van a ser los risottos. Y esto es una manera de organizarte un poco más en la cocina. Aquí como pueden ver, ya yo adelanté, estos son unos champiñones básicos, o sea, champiñones hechos en vino y ajo con un poquito de perejil, donde ya los tienes que tener previamente cocinados. De igual manera hicimos a la plancha, pues los brócolis de Bruselas ya se precocinaron también, puesto que ellos ya tienen que estar suaves, son bastante duros, entonces tienes que darlos un buen ratito a fuego bajo. Simplemente agrégale pimienta, un toque de sal, aceite de oliva, lo más sencillo del mundo, y los tienes ya también precocinados. O sea, lo primerito son los champiñones. Bueno, todo esto lo puedes, no hay un orden específico, pero la idea es que todo esto ya tú lo tengas preparado antes de irte a la cocina a preparar el risotto. Ok, estos son ya los ingredientes. Estos son ingredientes que van a llevar los risottos. Perfecto. Que ya están previamente cocinados. Pues digo, los brócolis que están hechos de una manera muy simple, los champiñones también que yo los piqué, compré mis champiñones naturales, yo normalmente... mi familia es italiana y de verdad que no me gusta comprar casi nada enlatado, trato en lo posible de prepararlo yo naturalmente en la cocina, puesto que siempre es una comida más orgánica, mucho más saludable y tiene mucho mejor sabor. Y uno de los secretos precisamente de la cocina nueva o de la cocina italiana, también como cocina clásica, son los ingredientes frescos. Entonces, bueno, aquí tenemos los champiñones que ya les expliqué, son unos champiñones bastante sencillos en vino blanco con ajo y aceite de oliva y un toque de cilantro. También preparé, esto va a ser un poco el adorno de lo que es el risotto verde, son simplemente unos espárragos también muy básicos con pimienta y sal, hechos a la plancha. Y bueno, esto es un concentrado, esto que ustedes ven aquí, es simplemente un concentrado de hojas de espinaca. Saben que la espinaca se produce, tienen que comprar bastante espinaca verde fresca. Simplemente la ponen en un sartén a la plancha con un toquecito de ajo y aceite de oliva, dejar que ella sude, o sea, la tapa. Ella va a botar un poquito de su agua natural y después eso lo van a procesar con una licuadora manual y van a lograr esta pasta, ¿okay? Esta es una pasta de pura espinaca. ¿Qué va a hacer esto? Esto para el risotto vegetariano es lo que le va a dar ese color verde que queremos. O sea, queremos que el plato sea 100% verde con todos los sabores que te pueda dar los diferentes ingredientes de ese color. Después le vamos a poner un toquecito rojo que va a ser con un tomate asado que lo tenemos a la parrilla, que ya se lo vamos a mostrar, y el tomate seco o tomate deshidratado. Estos dos toques de tomate, tanto el deshidratado como la plancha, son los que le van a dar un poquito el color al plato en el momento de la presentación o de montarlo. Bueno, y aquí tenemos simplemente todo risotto. Necesita una base de cebolla, ya sea cebolla morada o cebolla dulce, dependiendo del gusto de cada quien. Yo en este caso elegí la cebolla convencional blanca, donde ya la tengo picada en chiquitico. Tiene que ser lo más pequeña posible, cosa tal de que al final de la preparación de los risottos la cebolla no se sienta tanto los grumos. Tiene que como que desaparecerse. También tenemos una pregunta, ¿quién es el que está hablando atrás? Que hablaba ya como dos veces. Mi perrito Rambo, My Doggy. Okay. Bueno, no es nada perrito, es un perrote, por eso lo tenemos encerrado, porque si no nos haría un desastre aquí con las cámaras. Bueno, cebollín, o cebolla de verdeo como lo dicen en otros países, en mi país le decimos cebollín,
Esto es simplemente ajoporro también. Lo que es el ajoporro y el cebollín lo voy a utilizar para el risotto arbóreo. Les explico, vamos a preparar, como estábamos diciendo al principio, vamos a hacer dos risottos totalmente distintos. Un risotto verde italiano, bien verde, que va a ser vegetariano, y un risotto arbóreo, que yo lo domino así, simplemente es un risotto donde ya también previamente, para el risotto arbóreo, yo preparé mi pollito a la plancha y mi carne a la plancha. Una sazón simple, la que tú quieras en tu casa, con ajito o una sazonadora de carne. Haces simplemente tu pollo y tu carne ya previamente cocinado y lo picas en cuadritos bien, bien chiquitos. Esa es la idea, que quede bien minucioso tanto la carne como el pollo. Esto lo tienes que tener ya también listo. Esto que tenemos aquí es la preparación de la panqueca. Es simplemente también una base sencilla de panqueca que lleva huevo, harina, puede ser harina integral si es de tu gusto. Yo le pongo siempre parmesano para el toque italiano y tiene el tomillo natural, bastante tomillo para darle todo ese aroma al tomillo. Okay, ya la vamos a preparar. Y después aquí tenemos los dos quesos que se van a utilizar para el plato, que es el queso emmental y queso parmesano. Son dos, yo lo tengo ya rallado, también listo para cocinar. Aquí tenemos también la tocineta, por supuesto se va a utilizar para el risotto de arbóreo, que es como base del risotto. Normalmente se recomienda que los risottos en su inicio de preparación lleven un poco de material graso, o sea, un material que contenga una grasa natural. Como muchas veces se puede utilizar el jamón serrano, puedes utilizar la tocineta, una chuleta ahumada, ya eso depende del sabor que tú le quieras dar a tu risotto. Yo en este caso elegí la tocineta convencional, puesto que bueno, es la que le quiero dar el sabor al risotto arbóreo que vamos a preparar de pollo y lomito. Normalmente es bien importante en el momento de que compren el arroz, que eso muchas veces hay confusión, hay muchísimos tipos de arroz. Normalmente por supuesto está el arroz blanco convencional, pero tienen que comprar el arroz arbóreo. El arroz arbóreo, si lo ven, los granos son más gorditos, son como un poco más cortos y ellos tienen un brillo nacarado. La particularidad de este arroz es que precisamente él tiene mucho almidón. Y el almidón es lo que te va a dar la cremosidad en el momento de preparar el risotto. Él va a soltar toda esa cremosidad que tiene el arroz arbóreo, por eso es el que deben comprar. Ok, bueno amigos, aquí estoy, como están viendo, estoy montando ya mi primera crepe, que es para la entrada, rellenada. Ya esta es la crepe de tomillo con champiñón, muy sencillo, ¿verdad? Volteamos y ya cerramos esta primera crepe, donde después se van a servir en la mesa y simplemente el comensal lo pica en triangulito y es una entrada sencilla y muy rica. Okay. Aquí atrás estoy asando mis tomates que van a ser para el risotto verde, okay, que va a ser como adorno, que es un tomate hecho al grill. Y aquí tenemos también un caldo muy limpio de vegetales, que este caldo, inclusive, bueno, por cierto, todo risotto lleva un caldo de base, que es con el que tú vas a cocinar. En este caso hicimos un caldo muy sencillo, donde pusimos diferentes vegetales como cebolla, zanahoria, ajo porro, celery. O sea, tú le puedes poner, le pones un aliño también y haces tu caldito de vegetales muy sencillo. Ok, yo creo que ahorita es el momento también de preguntar muchas de las cosas que quieren saber los escapistas, que es precisamente quién es Franco Montoro. Bueno, Franco Montoro es un venezolano que está entre Miami y Venezuela. Soy diseñador de moda, apasionado por la cocina, bueno, apasionado por todas las artes, apasionado por la música. Para mí es un honor estar en este primer programa con mi amigo Luis y de verdad que quiero transmitirle pues lo que sé de la cocina. Mi familia es de Sicilia, de Palermo, toda mi familia, y traigo eso en la sangre, por supuesto, el amor y la pasión por lo que es la cocinar. Y bueno, en el plazo que vengo cocinando hace 2 años para acá, por supuesto, he tratado de transformar un poquito esa cocina italiana tradicional y llevarlo un poquitico a algo más moderno y colocarle ingredientes y cosas. Bueno, tengo, por supuesto, hay plan futuro de montar un restaurante, ya sea en la ciudad de Valencia o acá en Miami. Me encantaría llegar a tener un restaurante y poder servir un poco mi comida, puesto que me apasiona muchísimo el servir, el que la gente coma algo distinto. Eso es parte de mi pasión también, el poder ofrecer algo diferente al paladar. ¿Y de dónde viene precisamente todo el gusto de lo que es la parte de la cocina? O sea, ¿de dónde viene precisamente porque son italianos o hay una cultura así ya directamente también que...? Bueno, sí, yo pienso que una de las razones más fuertes es mi familia, puesto que en mi casa mi mamá y mi nona estaban todo el santo día cocinando, todo el día, preparando cosas diferentes, cosas, comida italiana. El sur de Sicilia es una tierra muy rica en sabores, considerada por mucho como una de las mejores cocinas italianas, viene del sur. Tanto inclusive en sus postres, yo no soy muy diestro preparando los postres italianos, pero son los mejores postres del mundo, se lo puedo asegurar. ¿Qué tal? ¿Y cómo quedan allí los alemanes?
No, los alemanes quedan por fuera. No, el postre siciliano es muy bueno, sobre todo, bueno, el famoso conocido tiramisú viene ahí de Sicilia también. Ahora, vamos a explicar un momentico cómo, o sea, cómo se prepara exactamente. Agarramos la mezcla de la panqueca. La mezcla de la panqueca se hace en una licuadora donde van a poner huevo. Yo puse en esta cantidad que ustedes ven, que era más o menos a mitad de la licuadora, puse cuatro huevos, una taza de harina. Parmesano, un toque de sal, muy poco a la sal, tienen que tener cuidado con la sal, y bastante tomillo, o sea, deshojas el tomillo, traten de que sea tomillo natural y no tomillo que viene ya envasado. Es preferible siempre que sean los aliños naturales, como le vengo diciendo. Lo que viene ahorita a mi mente es lo siguiente, sí, o sea, Franco es diseñador, ¿verdad? Principalmente. ¿Será que también dentro de todo este diseño, de todo se diseña, tanto, igual que en la cocina, pues también? Totalmente. Hay que diseñar también, y se van agregando ingredientes y sabores, como estamos hablando ahorita. Estos sabores, entonces, precisamente también tienen que ver en la parte del diseño de la ropa. Sí, bueno, yo siento que al final todo es una energía que está conectada, y bueno, yo siento muchísima pasión por crear, y en la palabra crear involucra absolutamente todo. O sea, soy creativo en el momento de hacer una ropa, puedo ser creativo para fabricar un mueble, puedo ser creativo en hacer un cuadro de pintura, y en cocinar, por supuesto. Pues. ¿Estamos haciendo? Bueno, aquí voy a hacer magia, puesto que voy a montar los dos risotos a la misma vez. Tanto aquí vamos a montar el arborio, que es el de carne. Y aquí vamos a montar el risotto vegetariano. Bueno, vamos a empezar con el de carne, hacer el primero el sofrito de tocineta. Vamos a poner a sofreír las tocinetas para que suelte su grasa. En este caso, como vieron, no le puse mucho aceite, puesto que vas a tener toda la grasa. Perfecto, del tocino. De la ok, le pones ya tu puño de cebollita normal. Okay. Para que ella ya se vaya como cocinando. Dijiste que la cebolla tiene que ser picada lo más pequeño. Sí, bueno, es una cebolla en cuadrito. Y también vamos a colocar ya la cebolla una vez a la base del risotto vegetariano, ¿ok? El resto de la cebolla. Cosa que tengamos ya, empecemos a cocinar esa base de ambos risottos. Esto no es algo muy rico, cocinando dos risottos. At the same time. Bueno, vamos a agregar en este momento de una vez la cebolla de verdeo o el cebollín. Ok, también un poquito aquí. Esto no le cae mal a ningún risotto tampoco, puesto es una cebolla. Y bueno, algo que también lo pueden poner ahorita, una buena cucharada de pasta de ajo natural, que también, por favor, hagan su pasta de ajo, que ya yo les voy a explicar. Ok, esto es una pasta de ajo simplemente triturado con aceite de oliva. Esto es ajo natural molido con aceite de oliva, ok, 100% natural. Ok. Aceite de oliva first cold press. Bastante ajito, porque esto le da un sabor delicioso a los risottos. Ah, la llama. ¿En qué tiene que tener el fuego? Mira, normalmente, bueno, en esta primera cocción, tiene que ser un fuego un poquitico alto para que ya se cocine bien toda esta primera. Mira, llegaron unas amigas. Se pueden pasar y esperarse por allá. Ajá, Franco. Entonces, estábamos precisamente hablando para los escapistas de que todo esto se inicia, de qué manera empieza Franco en la cocina, de qué manera empieza Franco en la parte del... Ah, bueno, ¿qué es esto? Esto es ajoporro. El ajoporro se lo vamos a poner nada más al risotto vegetariano. El ajoporro, bueno, es también un vegetal que yo adoro porque tiene un sabor delicioso. Y en este caso también le va a quedar muy bien al risotto vegetariano, ¿ok? Señores, ojo. Vegetariano, exacto. Entonces, no lleva. No, lo puede llevar, pero bueno, para no confundir. Esta es la base del risotto vegetariano, donde estamos sofriendo ajo, cebolla convencional blanca, cebollín o cebolla de verdeo y ajo porro, ¿ok? Le pueden ir agregando, siempre, esto es mantequilla pomada, le decimos cuando la mantequilla está, digamos, un punto casi derretida, siempre un toquecito de mantequilla no cae mal. Okay. Eso siempre le agrega cremosidad al risotto, y eso en el momento de irlo preparando se va agregando toques de mantequilla. Okay. Entonces, como te estaba preguntando, ¿dónde empieza todo esto? Entonces, porque veo que hay mucha arte dentro de tu vida, en todos los sentidos, ¿no? Ah, bueno, sí. Lo que pasa es que la cocina, bueno, le soy sincero, la cocina realmente le tomé pasión a esto hace como 2 años. De 2 años para acá fue que realmente me entró más la pasión por la cocina. Por supuesto, bueno, desde pequeño he visto a mi nona y a mi mamá cocinar todos los días, y eso uno lo lleva en la sangre, porque como buena familia italiana siempre había buena comida, había comida abundante en la cocina, y eso, por cierto, lo reflejo yo en la mía. Me encanta invitar amigos, que se llene la casa de gente y darles bastante comida. O sea, eso es parte, digamos, de esto. Qué bueno. De esta pasión, pues.
En este caso, el de carne vamos a preparar menos. Vamos a poner una buena taza. Ok. No se coloca nada de agua. Ni todavía nada. No, ahorita viene esa parte que es un secreto en el risotto. O sea, bueno, en este punto lo dejan simplemente sofreír apenas un poquito, ¿ok? Lo dejan así tranquilo, que vaya absorbiendo ya, digamos, estos sabores que tiene ya de base. En este punto vamos a agregar un toque de pimienta fresca recién molida, ¿ok? Y de igualmente a los dos risottos, esto no cae mal a ninguno de los dos, ¿ok? Pimienta recién molida, movemos un poco. ¿A todas estas tenemos el fuego todavía? ¿En qué grado? Está en una temperatura medio alta, digamos a mitad, una tres cuartos. Okay. Bueno, miren, ahorita viene algo muy, muy importante. Aquí podemos bajar un poquito la llama, lo podemos poner como un punto medio. Okay. Ya lo quitamos de ser tres cuartos, bajamos un poquitico porque empieza ya la cocción importante. En este punto, amigo, más, nada menos. Yo no tengo una medida, pero hay un truquito que les puede servir como medida. Tienen que agregar una buena cantidad de vino blanco. Esta es la primera absorción del arroz arbóreo, puesto que en este punto donde él está, él va a absorber todo el sabor del vino blanco y se va a vaporizar lo que es el alcohol como tal. Correcto. Entonces en este punto le echan bastante vino blanco sin miedo, ¿ok? Ahí que quede medio sumergido. Y igualmente vamos a hacer en este otro risotto. Una buena cantidad de vino blanco sin miedo. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que este arroz ya va a absorber todo el sabor de ese vino blanco. Qué bueno. ¿Ok? Y ahí ustedes pueden empezar a sentir un poco el aroma de lo que es el vino ya mezclado con las hierbas. ¿Cocinando okay. diseñas también? Sí, bueno, normalmente yo diría que la mente de los que trabajamos con la parte creativa nunca descansa, o sea, está totalmente en movimiento y creando todo el tiempo, porque bueno, hasta de una fruta puede salir un vestido, como de un olor puede salirte un diseño también de un traje, o la idea de la cocina también, yo le doy bastante, digamos, los suelto totalmente la mente en el momento de la cocina. Claro, siempre normalmente en todo lo que tú prepares creativamente tiene que haber un balance, tanto en el diseño tiene que haber un balance y equilibrio en lo que tú hagas como un outfit o una confección de un traje, donde haya un balance y que se vea bonito a la vista, que haya armonía. Y también igualmente en la cocina, tú puedes inventar, pero por supuesto todo tiene que tener un balance de sabores que al final, al comensal o quien lo vaya a comer, por supuesto, tenga muy, muy buen sabor. Entonces, bueno, por supuesto, esa es, digamos, una de las, no limitantes, pero sí una de las cuestiones que tienes que mantener en todo lo que es la parte creativa. Ok, en este punto ya sabes que estamos cocinándolo a puro vino blanco nada más. Yo aquí atrás también, amigo, tengo mi caldo limpio de vegetales, ok, que en este caso preparamos un caldo de vegetales para los dos risottos. ¿Cómo está hecho este caldo de vegetales? Este caldo de vegetales está preparado con zanahoria, o sea, en el fondo está la zanahoria, cebolla, le pusimos también un toque de... le pusimos cebollín completo, le pusimos ajo, una cucharada de ajo, le pusimos también ajo porro. Puro sabor. Ok, puro sabor. Y bueno, ustedes ven, queda un caldo bastante limpio, ok. Tiene también un aderezo, o sea, una sazón de aderezo de caldo de pollo, ok, que eso te le da más fuerza al sabor. Sal también, si su toque de sal, por supuesto, también lo tiene que llevar. Ok, bueno, amigo, en este punto, cuando ya el vino está casi, que digamos casi se secó, ok. Que lo consumió realmente el arroz. El arroz consumió ese rico sabor del vino. Y ya aquí podemos empezar a agregarle poco a poco nuestro caldo. Una de las cosas del risotto, uno de los secretos es que no te puedes despegar de la cocina mientras lo prepares, puesto que a él no lo puedes abandonar, porque a él le tienes que estar agregando constantemente y muy poco a poco el caldo. En este punto, que ya yo le agregué la primera cucharada de caldo, yo lo voy a subir, porque ya aquí la cocción tiene que ser más fuerte para que él empiece como a hervir y a cocinar. Normalmente el risotto se cocina de 20 a 25 minutos. Es, digamos, normalmente. Una cosa importante, amigo, el caldo del risotto tiene que estar siempre caliente. No lo pueden dejar enfriar. Okay. Porque si no hay un cambio muy fuerte de temperatura en el momento de agregarlo. Entonces siempre tiene que estar caliente. Ya en este punto que está cocinado yo lo pongo un fuego bajo, pero ve, está botando humo. Donde ustedes lo van a ir agregando, ya que, bueno, aquí el caldo me está... El risotto mismo te va a ir pidiendo que tú le agregues, ¿ok?
para que él se vaya cocinando. ¿Ven? Okay. La idea, ¿cuál es la idea de esto? El risotto se tiene que mantener un poco sumergido en ese caldo. ¿Ven? Siempre tiene que haber que él esté cocinándose constantemente. ¿Ven? Tiene que haber humedad. Mantener la humedad, entonces a medida que él se va secando, ustedes van agregando más caldo y así se va cocinando muy, muy poco a poco. Y como ustedes pueden ver lo lactoso que se ve el líquido, sí. Ese lactoso precisamente es el almidón que tiene el arroz arbóreo, pues. ¿Okay? Que eso es lo que le va a dar esa cremosidad que uno normalmente siente en el momento de un risotto. Exactamente. En este punto, amigos, ustedes pueden ir agregando ya algunos sabores de lo que va a tener tu risotto para que él vaya como que condensando o homogenizando todos esos sabores que en un momento vamos a tener. Yo voy a agregar, okay, al risotto vegetariano parte de lo que es esta pasta de espinaca. Okay, pues yo quiero que ella ya se vaya cocinando. Se vaya integrando un poco al risotto. Okay, entonces agregamos la mitad o sin ninguna medida. O sea, esto al final no es grave si es más o menos. Agregamos parte de esa pasta o concentrado de espinaca. ¿Cómo se preparó ese concentrado de espinaca? Vamos a agregar, aquí nos está pidiendo otro poco más de caldo. Vamos a agregarle su caldito a que él siga cocinando chévere aquí. Y bueno, y un poquitico de caldo también a este niño. Para acá. No, hay que abandonarlo. Pues digo, el risotto no se puede abandonar. Ven, en este punto ya él va a ir agarrando ese color verde que queremos. Que quede bien, bien verde. La pasta esta que le colocamos ahorita, es una pasta que ajá. ¿La compramos? ¿O no, la... no. Esa pasta, yo compré mi espinaca, compré la espinaca que viene en bolsa ya limpia. Ok, y la cocinas simplemente en un sartén de este mismo sartén, colocas todas tus hojas de espinaca y le colocas una cucharadita de ajo también ya picadito y la dejas que ella se cocine, que ella sude la espinaca. Normalmente ya va a botar un agua natural y si no le pueden agregar un poquitico de agua, cosa que después la puedan licuar y lo van a lograr esta pasta, ¿ok? Esto es pura espinaca previamente cocinada con ajito y licuada. Exacto. Entonces ya eso le vamos a ir dando ese color sabroso a este risotto vegetariano, ¿ok? ¿Okay? Bueno, por aquí. Franco, en las cosas que has hecho hasta ahora, o sea, o en lo que has incursionado con respecto a la parte del diseño, Y que no has contado exactamente cómo fue que te fuiste directamente por el diseño. Bueno, mira, lo del diseño es algo que no fue muy planificado. O sea, yo no estudié absolutamente nada. Lo mío ha sido todo empírico. Yo siento que a la final la vida te va llevando por los caminos. Y bueno, fueron varias cosas que me fueron jalando, por decirlo así, a este mundo creativo. Yo desde muy pequeño, por cierto, como niño, era súper, súper creativo. Era un niño bastante de personalidad muy, muy tímido. Era bastante cerrado en mí mismo. Era un niño súper tímido, pero que internamente ya iba creciendo un fuego muy grande por la pasión de clásica. También me inspiró muchísimo como niño. Pero era como le decía, era un niño bastante retraído, bastante tímido. Era el típico niño que se escondía detrás de todo el mundo. Pues no me gustaba ser visto ni... Bueno, vamos a colocarle aquí, a medida que les voy contando, más caldito. ¿Ok? Entonces, bueno, nada, crecí en una familia italiana, ¿ok? Una familia donde había muchísima unión, donde también la parte comercial, mi papá tenía negocios de mercería donde se venden hilos, botones, mi mamá era profesora de manualidades y de alguna manera eso influyó muchísimo, puesto que mi familia era la típica familia italiana que se llevaba a los niños al trabajo todos los días. Nosotros crecimos prácticamente en el negocio de mi papá, inclusive donde yo nací, el apartamento estaba arriba y el negocio estaba abajo. Entonces era una mezcla de negocio y casa totalmente. Todos los días nosotros estábamos en el negocio con mi familia. ¿De qué era el negocio? Era una mercería donde venden hilos, botones, encajes. Ese era el negocio de mi papá. Una quincalla, por decirlo así, una mercería, y ahí crecimos. Pues, y mi mamá también daba clases de manualidades. Entonces, por supuesto, yo crecí tanto rodeado de todos esos materiales del negocio de mi papá, donde había belleza. En ese entonces llegaba muchísimo material importado de Italia, Suiza. Yo era un niño muy observador, ayudaba a mi papá con arreglar la mercancía. Él nos ponía a trabajar desde muy pequeño, pero una cosa que era muy bueno. Y mi mamá cocinaba muchísimo. Entonces, por supuesto, todo eso fue influyendo a medida que yo fui creciendo, pues. Al paso de los años, cuando me gradué del high school, bueno, cuando ya crecí, por supuesto, que me fui al bachillerato, el high school que lo llaman aquí en Estados Unidos,
yo decidí no estudiar nada porque yo era súper inseguro. Yo en ese entonces tendría, no sé, 15 años. Era la edad donde tú sales del high school y, bueno, y vas a estudiar una carrera universitaria, que es lo normal. Lo que pasa es que en el caso de mi familia, mi papá era un hombre que netamente era comerciante y para él no es que no fuera importante estudiar, sino que él nos decía a nosotros, ustedes o estudian o trabajan. Okay. En ese entonces yo no tenía ninguna seguridad de lo que quería estudiar y le dije, no papá, yo voy a ponerme a trabajar contigo, yo no voy a estudiar absolutamente nada. Me puse a trabajar en los negocios de mi papá y bueno, ahí crecí, estuve como un par de años más o menos con él. Pero pasó algo que en el negocio de mi papá vino una moda en Venezuela muy muy fuerte que era de accesorios. Era una moda que normalmente las personas hacían los accesorios en su casa. Cuando vino esa moda en Venezuela, empezaron a llegar muchísimo, pero muchísimo material en el negocio de mi papá, que él los vendía para que la gente hiciera la joyería en su casa o los accesorios. Yo como inventivo al fin y creativo, al ver todos esos materiales, por supuesto, mi mente empezó a volar y yo empecé a fabricar detrás del negocio de mi papá accesorios con los materiales que llegaban, pues. Y bueno, inclusive yo fui bastante... Yo siempre fui un muchacho, un niño muy, muy inquieto y que no me quedaba tranquilo con alguna duda o algo que tenía en mi cabeza que en ese momento quería hacer. Entonces, en ese momento, inclusive de una manera totalmente, con mucha ignorancia, había muchísima ignorancia de base, puesto que no había estudio, yo decidí que yo quería soldar y pegar el metal con algo. Entonces, me bajé a la ferretería que estaba en el centro comercial donde estaba el negocio y pedí un soldador. Y bueno, me compré un soldador y me fui así como ustedes lo están escuchando. Sin ninguna previa, dije, bueno, algo tiene que pegar metal y lo deben vender en la ferretería. Me fui a la ferretería, me vendieron mi soldador y me fui para el negocio a soldar metal como un loco, pues cadena. Y bueno, ahí empezaron a salir mágicamente. De verdad que, bueno, yo digo que también hay dones que, bueno, simplemente Dios te los da. Son regalos de Dios y toda la vida he sido muy agradecido con eso. Puesto que, bueno, de una manera muy fácil, siempre he tenido mucho la facilidad con las manos de crear, de armar, de... He tenido siempre esa habilidad natural de poder hacer las cosas sin miedo, pues, o sea, mucha confianza siempre en lo que he hecho, pues, y eso ha hecho que, bueno, haya habido el éxito que hasta ahorita, gracias a Dios, ha habido en cuanto a mi carrera como diseñador y bueno, entonces, nada, bueno, ahí crecí con eso, desarrollando toda esa parte muy escondido en el depósito de mi papá, bueno, pero ya los clientes, que en ese entonces compraban los materiales para fabricar ellos en su casa y vender ellos inclusive los accesorios, ellos copiaban lo que yo hacía como diseño. Por ejemplo, llegaba una base tal, con unas piedritas tal, yo inventaba un zarcillo, un collar o algo, y se vendía todo el material porque la gente iba a hacer ese broche y ese collar que yo diseñé. La gente, ah, no, pero eso me gustaba para hacer 6 pares o 10 pares y se llevaban todo el material. Entonces, claro, ahí empezó a surgir toda esa parte de accesorios. Yo empecé como orfebre, desarrollé muchísimas técnicas individuales, técnicas que de verdad, bueno, no sé de dónde salieron, pero bueno, yo apliqué después en mi orfebrería técnicas ancestrales en el metal, como es el tejido de cordones de metal. Era todo muy trabajado a mano, martillado, calado, una serie de técnicas que son de joyería, pues. Okay. En este punto, amigos, que estamos en un punto, digamos, un poco intermedio de la cocción, vamos a seguir añadiéndole más sabor a todo esto. Voy a terminar de agregar mi pasta verde. Ok, para darle bastante color verde a esto. Quiero que se vea bien, bien verde. Ok, entonces agregamos esto. Y volvemos a mezclar, pues, para terminar de poner todo este color verde a este. Y en el caso del arborio, vamos a colocar champiñones de los que quedaron. Para darle un poquitico de sabor, vamos a colocarle todo este champiñón. Ok. Y le vamos a colocar de una vez la carne y el pollo. Ok, aquí bueno, ya ustedes saben que esto es una carne previamente cocinada. Vamos a agregar esa cantidad porque tampoco lo tenemos que... Solamente carne y pollo. Carne y pollo. Ya se está viendo de verdad, realmente, o sea, está invitando a la gente ya a comer. Okay. Bueno, en este punto, bueno, nos está pidiendo caldo, como venimos diciendo, vamos a agregarle bastante caldito. ¿Con qué debemos acompañar esto siempre? Mira, normalmente los risotos es un plato bastante completo. Normalmente el risotto no se acompaña, digamos, con nada, sino algún vegetal extra que le pongas a los lados,
Porque ya él de por sí tiene, digamos, casi todo. O sea, aquí, por ejemplo, en este caso tenemos el carbohidrato, tenemos vegetales, tenemos la carne, que es la proteína. Entonces ya él como plato es bastante complejo, como si fuera una paella, que normalmente a ti te sirven la paella y that's it. O sea, es tu paella y la disfruta. Pues de eso es igual es el risotto. A él le vamos a agregar algo más aparte de espinaca y sí, bueno, él después va a llevar, que por cierto se los podemos colocar. Estos son brócolis de Bruselas. Ok, previamente cocinado, miren qué lindo, los partí por la mitad, porque ellos son bastante duros. Entonces, para ayudarlos en su cocción, yo los partí por la mitad y los puse en esta misma plancha con aceite de oliva y pimienta. Ok, vamos a agregárselo todos estos niños aquí, vamos a ponerlos a nadar en esto. Ok, así ellos también se empiezan a integrar, ¿ve? Qué rico, empieza a integrarse todos los sabores así también del brócoli, que ellos se van a desvanecer un poco. Okay. Y va a incorporar más sabor a este risotto vegetariano. ¿Qué más lleva el risotto vegetariano? Bueno, el risotto vegetariano, que ya, digamos, aquí tienes unos buenos sabores ya incorporados, le vamos a colocar, ya en el momento de servirlo, que va a quedar muy, muy bonito, vamos a colocar espárragos al grill arriba y un tomate como adorno, este tomate al grill que es delicioso también, y por supuesto sus quesos, que van a ser el queso gruyere o queso emmental con un buen queso pecorino, o un, perdón, un buen queso parmesano. Okay. Okay. Bueno, entonces aquí ya dejamos esto aquí tranquilo. Vamos a colocar otro poquitico más de caldo que nos está pidiendo este señor. Okay. Y otro poquitico más de caldo a este otro. En Valencia fue donde yo tuve, bueno, por supuesto, más el despertar de ya, bueno, ya yo había crecido un poco más, ya yo estaba alrededor de los 18 años. Y fue cuando yo ya me había dado cuenta que mi mundo no era la mercería, no era el negocio de mis papás, cosa que me ayudó muchísimo, porque por supuesto ahí fue donde nació todo. Pero ya era como que ya yo quería tener mi propio negocio independiente, independizarme un poco ya de la mercería. Pero eso pasó al año que yo estuve en Valencia. En Valencia yo también seguí trabajando con mi papá. Ellos tenían dos mercerías en Valencia. Y en las mercerías yo seguí con mi trabajo de invención. Yo seguí haciendo accesorios, los vendía al mayor. Y empecé poquito a poco como a meter un poquito, digamos, el negocio de venta al mayor de accesorios de Franco Montoro. Y bueno, en todo este proceso que ya tenemos 20 años con la compañía, la persona más importante, bueno, ha habido muchísima gente importante en esto, pero tanto el apoyo de mi familia como mi hermana Sara, ella ha sido, digamos, la que ha creado todo este business del negocio de la moda, porque ella ha sido la parte, digamos, numérica. Hemos hecho un yin y yang muy perfecto, gracias a Dios. He trabajado toda la vida con mi hermana, cosa que se los recomiendo, trabajen en familia, que eso es muy bonito. Qué bueno. Eso hace que el negocio crezca. En este punto, amigos, es bien importante que no se les pase la cantidad de líquido, porque en el momento de servirlo, lo bonito del risotto, él tiene que quedar bastante húmedo, pero en el momento de ponerlo el plato, él se tiene que mantener, no se puede, digamos, derramar en el plato. Esparcir ni nada de eso, porque él tiene que tener, él tiene que estar así en este punto un poco pastoso, pesado, por decirlo así, okay, donde haya humedad, pero donde no se derrame tampoco. Entonces ya en este momento, donde ya digamos está casi cocinado el risotto, tienen que tener más cuidado en el momento de agregar los líquidos, puesto que ya el líquido lo pide menos. Okay. ¿Okay? ¿Igualmente con este? Igualmente en este. Es que ya se está secando, entonces ya en este punto tienen que hacerlo muy, muy poco a poco, dejar que se vaya secando un poco. Vamos a probar, por supuesto, bueno, eso es importante en toda cocina, probar los alimentos. Para también, en este punto pueden nivelar un poco sal y pimienta también. Acuérdense, amigos, que le van a poner quesos. Los quesos tienen su propia sal. Pero sí, vamos a... Ok. Vamos a probar sazón, nada más. A ver si nos falta... Muy rico, pero sí le falta un poquitico... Acuérdense de tener mucho, mucho cuidado con la sal. Apenita bañen un poquito en sal. Y en este punto creo que vamos a estar bien. Después le agregamos todos los quesos. Okay. Bueno, esto ya está prácticamente ready. Vamos a dejarlo secar un poquito más. No le voy a agregar ya en este punto más caldo. Aunque lo voy a dejar que él se siga cocinando ahí. Okay. Igualmente, el risotto vegetariano. Ok, amigo, en este momento le agregué un toque de tomate deshidratado para darle un toquecito de sabor a tomate. Ok, recuérdense que eso ya es el toque final. Aquí ven, como les venía diciendo, está la pastosidad del risotto. Ok, bueno, en este punto, amigo, vamos a colocar ya una parte de los quesos. Ok, un puñito.
para que él se vaya ya integrando un poco a esto. ¿Qué estamos colocando? Este es emmental. Ok. Puede ser queso gruyere, como les había dicho también. El emmental, que es un poquito dulce y que tiene un sabor bien... Bien particular, bien sí. Particular. Pero bueno. ¿Algún otro tipo se le podría colocar? Bueno, de verdad que los quesos son casi que infinitas las opciones. Hasta inclusive un toque de queso azul. A quien le gusta el queso azul, a este risotto o a este le puede quedar fenomenal también un toque de queso azul. Pues te digo... Esos tomates van a ser decoración para el risotto, tanto los tomates como los espárragos para el risotto vegetariano. Okay. ¿Qué planes tiene Franco ahora? Bueno, planes hay muchísimos, Dios mediante. Bueno, tenemos plan de montar una buena tienda aquí en Estados Unidos, un punto, digamos, importante comercial, se está evaluando. También vamos a... El plan futuro también en Venezuela es esparcir un poco la marca, donde también se quiere abrir un primer punto en Caracas. Entonces, bueno, nada, es la expansión un poco, digamos, de... Universal. Bueno, hasta donde Dios lo quiera, pero sí, expandir un poco la marca, tanto a nivel latinoamericano, como bueno, por supuesto, no es cuestión de cerrar ninguna opción. Crear una... A futuro que Franco Montoro se convierta como en una marca de lujo, o sea, una marca... donde la gente van a poder conseguir tanto accesorios, el pretaporte, las carteras, zapatos, todo de Franco Montoro. Eso es lo que se quiere lograr, pues. Pero una marca de lujo ya es, ¿no? Sí, bueno, ya somos... Pero lujo accesible. Okay. Es un lujo accesible. Lujo en el sentido del producto como tal. Vamos a probar. Vamos a probar también. ¿Qué tal? Muy bueno. Señores, buenas noches. Ok, por cierto que están ya... Entonces se llaman las tres. Ok, amigos, en este punto ya vamos a servir nuestro risotto vegetariano. Como podrán ver, la textura está perfecta. Qué bueno se ve. Tiene esa cremosidad, esa humedad controlada. Y vamos a ponerle el espárrago y el tomate. Vamos a servir un primer plato. Y servimos, entonces, ¿cómo colocamos? O sea, ve lo que yo les dije. Ahí está, ve. Ese es el punto. Que se queda. Que se queda, pues. Y tiene humedad. En este punto agarramos ya lo que ustedes quieran. Ok. Espárrago. Unos bellos espárragos hechos a la plancha. Bueno, unos tres espárragos y colocan un tomatico. Qué bueno. Así como tiene que quedar presentado entonces el plato. Exacto, claro, en este punto, aquí por acá le rallamos un toque último de parmesano, un buen parmesano rellano. Bueno, amigos, me despido aquí desde el programa Vía de Escape. Espero hayan disfrutado de toda esta comida italiana para ustedes y bueno, se harán para una próxima oportunidad. Nos vemos pronto. Chao. Think about it. Will be the day you're waiting for. Think about it.